Estamos en otra edición totalmente diferente. Nos vinimos a hacer ejercicio y nada más y nada menos que con una inspiración para todas las mujeres venezolanas. María Antonieta Duque, que es animadora, modelo, actriz, humorista, y ahora está dedicada al mundo de fitness. Bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Gracias, Tan bella, mira, la arrastré. Tenían tiempo invitándome, y yo dije. La voy a llevar a hacer ejercicio y me encanta recibirte aquí, este ejercicio sin excusa. Claro que sí, además ejercicio al aire libre, María Antonieta, qué rico que nos hayas hecho esta invitación el día de hoy, porque además de tener una vida saludable, tú eres feliz, una mujer que se le nota de pie a cabeza que está totalmente feliz y saludable. Háblame un poquito de, de este estilo de vida, María Antonieta, cómo comenzaste en este mundo del fitness. Mira, la verdad me enamoré hace, te podría decir, como dos o tres años ya enfocada, porque desde hace tiempo yo siempre me he cuidado, pero como un estilo de vida, tengo unos años nada más, y fue empecé a entrenar en un gimnasio, este, y empecé a perseguir a todas las que compiten. Yo digo que en la vida uno siempre necesita tener motivación. Invito a mis amigas que me dicen: ¿Y cómo haces para mantenerte en forma y para estar así? Siempre tienes que tener a alguien que te motive. Así como yo motivo ahora, que eso me encanta, yo también tuve personas que me motivaron, que yo perseguía todos los días, que a lo mejor no hacía 100% su alimentación, porque la gente que compite tiene una exigencia increíble en la alimentación pero sí empecé a, a tomarlo más en serio a ver resultados y como te digo Aure es un estilo de vida yo no hago dietas no creo en la palabra dieta yo creo que eso más bien te te hace sentir mal. Si tú no ves resultados en tres días, inmediatamente vas y te lo comes todo. Entonces tenemos que aprender a comer, que nos gusta, podemos comer rico y saludable. Y mi hermana gemela también está en esto y lo estamos disfrutando. Siempre he dicho que le das un número, no importa, no hay excusa de cómo te veas, puedes verte bien, pero lo importante es que estés saludable. Así es y como dicen que le das un número y que a las mujeres además no se nos pregunta la edad yo tengo que decir tu edad María Antonieta porque como lo dijiste hace ratito en la entrevista tú eres inspiración para muchísimas tienes 50 años de edad 51 y estás estupenda en estos 51 años que has pasado pues por diferentes etapas en tu vida cuéntame de esa alimentación es importante que nos digas no haces dieta comes balanceado pero cómo es esa alimentación porque todos dicen, pues no todos sabemos comer. Entonces nos gustaría más o menos conocer eso, algunos tips que nos des y, y saber si en algún momento eh, te has planteado hacer algo para ayudar a las demás personas a comer bien. Sí, bueno, hay muchísimos planes. Yo digo que yo me despierto todos los días inspirada. Hoy mismo aquí nació un plan que después les vamos a contar y es justamente para motivar. Este, yo los tips que siempre doy, no hagas nada radical. Empieza quitando la sal. Este, otro día a la semana quitas el azúcar, ¿sabes? Porque todo radical siempre pega y, y no continúas. Porque le, no exacto, la idea es que continúes en el tiempo. Otro de los tips que siempre, nada procesado, 0-1, refrescos. Es decir, yo no tomo refrescos ni nada que sea procesado, mucho verde, mucho vegetal, me enamoré del agua. Yo antes me costaba mucho tomar agua y ahora el agua, no puedo vivir todo, lo tomo con agua. Y eso es un proceso también. Siempre digo, ve al, al a hacer mercado acabando de comer, que tú digas que no puedes, que nada te provoque. Eso es un tip. Bueno, porque vas a comprar lo que debes. En tu nevera siempre debe haber... Lo que tú debes comer. Si compras las cosas que no debes, cuando te dan esos ataques de ansiedad, vas y te lo comes. Entonces, yo creo que eso es para empezar, está bien chévere. Y ahí, si quieres, en mis redes, en Marianto Duque, en, en el Instagram, en la parte de destacados, yo doy algunas recetas de cómo comer delicioso y saludable. Porque si sí se puede, es cosa de aprender y buscar también motivación de amigas que te inviten. <laughs> a los que lugares no donde exactamente que no esa es otra motivación importante auric que yo siempre digo búscate amigas que te inviten a la ávila que te inviten a hacer ejercicio a comer saludable en mi caso les les confieso que ahora adelgacé porque estoy haciendo mucho este tipo de ejercicio y me cuesta aumentar yo sé que me odian muchos por eso porque en el caso mío yo adelgazo entonces estoy ahorita en un proceso que me estoy dando permisos de comerme una hamburguesa de comerme una arepa de comer más este carbohidratos porque estoy en el proceso que quiero aumentar por lo menos cinco kilos y no creas aumentar ahora es tan difícil como la gente que quiere adelgazar. Entonces me lo estoy tomando con calma. Estoy haciendo toda esta cantidad de ejercicio, pero estoy comiendo un poquito más. Los suplementos a veces también ayudan. Mi hermana gemela se pone brava porque ella dice que yo siempre le peleo. ¿Estás gordita de aquí? ¿O estás haciendo esto? Porque ella come más que yo. Toda la vida hemos tenido el problema que adelgazamos. Entonces ella se agarra de y come y come y cuando tenemos fotos es muy divertido porque yo la pongo a dieta radical pero esa es otra cosa que tienes que enfocarte en lo que estamos viviendo y en este encierro yo siempre me pongo fotos o tengo proyecto tal y eso me ayuda a estar este enfocada en la dieta Así es, María Antonieta. Te hemos visto en eh, muchas facetas últimamente. Estás en teatro. Eh, hemos visto una obra, además, que está espectacular. Hace poco eh, la vi que estás con Sonia Villamizar, y Dramas y Caballeros. Pero también extrañamos mucho a esa María Antonieta de la pantalla. Pasaste de ser humorista a estar en novelas. ¿Cómo hiciste? A mí, yo siempre me he preguntado y he tenido esa incertidumbre de cómo hizo María Antonieta para quitarse ese. Eh, esa etiqueta de la mujer sexy, ese cliché de la mujer sexy que veíamos en Bienvenidos, a pasar como una actriz tan querida y reconocida en el público venezolano. Gracias, mi amor. No fue fácil, nada fácil. 26 años de carrera artística, voy para 27. Estuve 8 años en el programa Bienvenidos y cuando terminé el programa, todos los personajes que me ya invitaban a participar en novelas o en proyectos era de chica sexy. Yo no sé por qué, pero es como que el cliché ahí, que si ella hace esto, ella puede... Y no, si uno es actriz, uno puede hacer otros personajes. Pasé un tiempito que seguía haciendo este personajes así hasta que me llegó la gran oportunidad, yo digo, en Voltea para que te enamores de Mónica Montañez, un personaje... Al que voy a amar eternamente, Matilde, que tenía la mamá de los morochos, que trabajé con Sonia Villamizar, ella como pascuita, que éramos rivales. En ese personaje fue un antes y un después en mi carrera. Fue cuando me oscurecieron el cabello, sin maquillaje, mamá, la gente decía, ¿quién es ella? Y yo creo que ahí lo logré. Y ahí definitivamente fue un antes y un después, porque después vin vinieron muchos personajes maravillosos y agradecida con todas estas oportunidades. Qué rico, además que vimos a otra María Antonieta con un corazón, con un aura totalmente diferente y pues no es que no nos gustaba la de bienvenido, sino que esta era como la María Antonieta que realmente eras tú y era importante saberlo, María Antonieta. Eh, en tantas cosas en tantas facetas que te hemos visto, ese alter ego, esa persona que tú dices que nadie conoce, ¿existe en María Antonieta o te gustaría, por ejemplo? Billon se dice que cuando ella se monta en una tarima, ese es su alter ego porque ella es totalmente diferente. A lo que normalmente vemos. Es una mujer muy tímida, es una mujer muy sumisa, pero cuando se monta en una trima, pues es otra persona. ¿Existe eso en María Antonieta? Mira, me identifico bastante porque, aunque no lo creas, sufro de miedo escénico. Entere. Nadie se imagina lo que a mí me cuesta una vez cuando estoy en el teatro y ya yo sé que me va a tocar, yo digo, ay, Dios mío, podré, estoy temblando y son retos a los que me he enfrentado hace muchísimos años. Yo también le tengo miedo a las alturas. Y yo dije, me voy a lanzar en paracaídas porque tenía que vencer el miedo. Y yo creo que ese día, cuando yo logré eso, después dije, ¿qué? Si yo pude todo, esto, todo. pude esto también. Mi primera entrevista hace muchos años, imagínate con Maites en el programa Giros, ahí se me cayó la cédula. Este, cuando ella me fue a entrevistar por el programa Bienvenidos, a mí no me salió la voz. Literalmente me quedé en pánico. ...y mucha gente cree que los artistas... ...que los que trabajamos en este medio no somos... este ...sufrimos de miedo escénico... ...somos tímidos... ...yo he tenido que aprender y poco a poco... ...y soy una persona alegre... ...trato de conectarme con la buena vibra... ...con el optimismo... ...yo digo que ya bastante Auri... ...vivimos aquí en el país... ...y a nivel mundial cosas... ...y a veces me dicen... ...ay tú todo el tiempo estás... ...sí, yo todo el tiempo estoy riendo ...porque quiero conectarme con eso... este ...ya bastante... ...como te digo cosas están pasando... ...para uno conectarse... ...pero si sufro de miedo escénico... Bastante y es rico, es rico porque la gente ni se imagina cuando uno está ahí todo lo que uno está viviendo, es parte del proceso. ¿Te gustaría nuevamente volver a las telenovelas, a la pantalla, además del teatro? Definitivamente, yo creo que todos los que vivimos aquí en Venezuela tenemos hambre de eso, gracias a Dios están estas plataformas como el, el Instagram, las redes sociales, que no hemos parado, porque ahora nosotros somos directores de nuestros proyectos y está en ti buscar contenido, estoy trabajando mucho con eso, con Dora Mazone, con Haroldo Betancur, estamos haciendo algo que se llama Chinazos y nos las estamos pasando súper bien, tengo un proyecto también con Sonia Villamizar, con las Damas de la Ciudad, Olearteaga, Arteaga, Viviana, Catherine Cardoso y por supuesto puesto con mi hermana gemela que acabamos de lanzar ahorita, un producto para el cabello este, que tiene que ver con rulos y bueno, es un emprendimiento bien chévere que nos tiene súper entusiasmada y estrenó una obra de teatro ahora el 24 de junio, eh, el método Gronhold que se hizo hace muchísimo tiempo con muchísimo éxito y eso me tiene muy emocionada pero bastante ocupada, mira mis ojeras, <laughs> pero haciendo lo que me gusta. Qué rico, una mujer que no para, típico de las mujeres venezolanas que hacemos de todo. Te me adelantaste en esa pregunta que te iba a hacer en lo que es esa María Antonieta empresaria. Hablamos de la actriz, hablamos de la modelo, hablamos de la fitness, pero ahora quiero hablar de la María Antonieta empresaria, además de la mano de tu hermana, que eso me parece estupendo. Cuéntame esa faceta que tienes como empresaria y estos productos. Has pensado, eh, eh, pues, meterte más en el mundo de la mujer, en lo que es la piel, con esa piel tan estupenda que tienes y, y, y todo el estilo de vida que llevas. Definitivamente, esto es un inicio nada más. Empezamos con el producto, un producto es para rulos y también para nosotras cuidamos mucho, soy de las que siempre busco que el producto tenga protector térmico, que, que recuperes tu cabello, que tenga buena hidratación. Y yo dije, ¿por qué no voy a tener el mío? Y trabajamos, te voy a decir, es un producto que está trabajado desde ponle cerveza, no, quiero que lleve linaza, no, hasta que conseguí el olor, todo entre las dos, y estamos muy contentas, venimos con la línea completa, y también estamos pensando, por supuesto, que tenga que ver con la vida saludable, proteínas, vienen muchas cosas, pero vamos poquito a poco. Porque bueno, yo digo que me faltan tiempo, horas del día que duren más de 24 días para todas las cosas que quiero hacer. Claro que sí. A veces nos faltan horas y días de la semana para poder eh, hacer todos los proyectos que queremos, María Antonieta. Antes de terminar, me acabas de decir algo que pues no puedo dejar de preguntarte, y es esta obra de teatro. Que ya vas a estrenar. Es una obra de teatro. Un poquito de qué va, dónde va a ser estrenada. Para nadie es un secreto que estamos todavía en tema de pandemia. Muchos eh, teatros están abiertos, otros no. Esta obra va a ser online o la vamos a poder ir a disfrutar en algún lugar presencial, eso me tiene súper emocionada. Estrenamos en el trasnocho cultural este 24 de junio a las 4 de la tarde, jueves, viernes, sábado y domingo. Por supuesto el teatro va a estar acondicionado, creo que son 87 personas nada más las que pueden entrar. El elenco, Rafael Romero, Antonio Deli. José Luis Dávila y bueno, y, y la única mujer soy yo. Es una obra que tuvo muchísimo éxito. Hace, eh, nosotros la hicimos hace como 10 años, la hizo Viviana Givelli también y Sonia Villamizar. Y bueno, ahora la retomamos y con muchas expectativas. Los invito a que vayan al teatro. Este, la cultura es importante y los actores seguimos aquí, los que seguimos en Venezuela seguimos trabajando con todo el amor del mundo para ustedes y con muchas expectativas. María Antonieta, no puedo dejar de preguntarte. Otra cosa, sé que he preguntado más que nada, pero el canal de YouTube, ese canal que todo el mundo me ha comentado, quiero que me hables un poquitico de él. Mire, es bastante difícil, lo confieso, pero... Uno tiene que tener un tienes que estar en esto porque si no no te conocen. Ahorita las nuevas generaciones, si tú no estás en YouTube, ¿quién eres tú? Te ven en la en calle, TikTok. En, en TikTok, tienes uno tiene que estar en todo. Estoy trabajando en eso con mi hermana Gemela también. Este, creo que si Dios quiere va a venir en una segunda parte de cocinando ligerito. Vienen muchas cosas y vienen cosas de hacer ejercicio y de motivar, que también lo van a ver por mi canal YouTube. Claro que sí. Para nosotros es un orgullo que seas venezolana, María Antonieta, que hagas tantas cosas bonitas, que tengas tantos proyectos y que además te identifiques como es la mujer venezolana. Gracias por haber estado con nosotros. Redes sociales para todas las personas que nos están siguiendo para que así vayan a colocarse, a ponerse bellas como tú. Ay, gracias, gracias a ti. Mis redes sociales, María Antonieta Duque. Gracias por la invitación y bueno, los invito a entrenar. Aquí estamos. Miren qué bello este lugar al aire libre. Estoy aquí como entrenador, Rubén Segni. Ejercicio sin excusa. Gracias, Marianto. Un sí. beso. Muah. Señores, vamos a disfrutar de muchísimo más de Esfarándula.